Bienvenidos para la segunda partida entre Wildcats y los héroes del KS. Ya empezó la fase de Pixie Vans en Prodraft. Vemos que Wildcats ha baneado a Thresh, a Killing y a Fiora. Bueno, esa Fiora abusiva es 0-3. Por parte de los héroes del KS han baneado a Lucian, a Victoria, a Morgana y han piqueado a Twitch y a Brown. El pick de Brown se ha mantenido. Tristana le trataron de quitárselo a Hellblader. Vemos que Jarvan también. Microphone activated. Microphone muted. Vemos que el pick de Yana, que fue baneada en la primera partida, pues Yana, uno de los mejores supers para solo Q, con el Arden Sensor. Y ya vemos que en la primera parte de los Pixie Van vemos un Maokai, un tanque demasiado fuerte en este momento. Vemos el ban de Syndra que se mantuvo desde la primera partida. El ban de Orianna, bueno, Orianna que es un mid laner que te puede cambiar la partida con un buen ultimate. Galio, por parte de los héroes del KS, Galio que a pesar de los nerfeos sigue teniendo bastante potencial en teamfights. Y pues para la última parte de los Pixie Van vemos que banean a Kassadin, un Kassadin de que tuvo buena presencia en las teamfights, en la fase de línea pues lo tuvo en ciertos momentos difícil, pero sin embargo se mantuvo, supo que hacer. Vemos el pick de Zac, de la RDKS, un Zac de que pues del rework se ha mantenido bastante fuerte. Y vemos que Wildcats ha picado Rendon, un Renekton bastante abusivo en early, bastante molesto, pues casi que te one shotea a primeros niveles, pero ya cae bastante en late game si no consigue ventaja, Ahri en la línea de mid, que Ahri ha venido siendo un campeón que ha caído bastante, pero sigue siendo bastante fuerte si consigue kills, el potencial de estompear la línea, la movilidad que tiene, el daño sostenido que te ofrece. Y el último pick de los héroes del KS es el de Blanc. Haciendo un resumen de Pixie Van, vemos que Waka baneó a Thresh, Kaylin, Fiora, Orianna y Kassadin. Han piqueado a Tristana, Jarvan, Yana, Renekton y Ahri. Y los héroes del KS han baneado a Lucian, Victor, Morgana, Syndra. Han piqueado a Twitch, Braum, Maokai, Zac y LeBlanc. LeBlanc que fue baneado en el juego pasado. Y pues vamos a ver qué tal se dan las cosas. Pues sí, buenas noches, he regresado. Vemos de que es un drafteo interesantísimo de parte de Wildcats, ya que cambiaron al ADC, Defuse es el ADC ahora y Remis Babe es el support, supongo yo, así como lo veo en la sala. Y que vemos ese pick de LeBlanc, la verdad dejaron abierto a Twitch y a Brown, campeones de que desde el aspirante hemos visto de que ha hecho muchos destrozos ese Hellblader con su pick de Twitch. Un Brown que en los héroes del KS es una marca del support que normalmente nosotros lo piqueamos, que se pique ahí. Pues sí, del lado de Wildcats, Amnesia juega bastante Jarvan. He escuchado de que es un ávido jugador de Jarvan, así que es de tenerle miedo. Y también a Renekton. Renekton es un pick que siempre ha sido fuerte y siempre va a ser fuerte.
Ari, fíjate que Ari es un pick interesante, que la verdad yo no me esperaba que sacaran la Ari, porque Fairbush normalmente lleva otros campeones, pero no está fuera de lo que él juega. Así que el duelo Ari-LeBlanc va a ser interesante, por lo menos que puedo decir. Espero que se vea mucha acción en ese mid lane. Los tengo en la mira. Vemos que regresamos en la fase de Pixie Banks. Obviamente la Fiora. Te había dicho que iba a ser baneada. Fue baneada. No había duda. Lo que me deja intrigado es por qué banearon a Thresh y Caitlyn. Si en realidad los héroes del KS no ocupan a Caitlyn. Thresh no fue ocupado. Ellos mismos la ocuparon y la podían haber piqueado de nuevo. Tú también serás juzgado. Pues sí. Es interesante, la verdad. Muy interesante. Pues tenemos un visitante sorpresa, alguien que lo conoce muy bien. De la bienvenida a Sor. Así es, Bleshin. Por aquí estamos un poquito mal de la garganta, pero pues andamos viendo el juego que está muy... Sí, un juego muy, muy curioso. Vemos de que, la verdad, son composiciones bastante estándar, la de los dos lados. Janna que se juega bastante, Braum que se juega bastante, campeones metas que lo hemos estado viendo en todas las escenas competitivas del mundo. Cosas muy apegadas al meta, la verdad. Y es muy, muy apegadas al meta, y eso es lo que están haciendo estos muchachos, ¿no? Apegándose al meta para tratar de llevarse la victoria el día de hoy. ¿Cómo lo ves, Sor? Los dos equipos han demostrado de que tienen bastante nivel mecánico individual. A pesar de que el RDK se ganaron en el anterior, nunca se sabe qué te depara en la siguiente partida. ¿Cómo ves quién puede ganar? Pues con las composiciones que estoy viendo ahora mismo, Bleshing, no podría decantarme por alguno de ambos lados, ya que hay que ver, ¿no?, cómo van a utilizar estos campeones, a ver cómo capitalizan también el oro que puedan obtener de los di diferentes objetivos. Sí, claro. Y vemos de que, o sea, yo pensaría que los del KS tienen una composición mejor para hacer teamfight, ya que es un Twitch de que te puede hacer daño desde lejos, es un Maokai de que te puede iniciar junto a ese Zac, es una LeBlanc de Efectivamente, que un te Maokai. idea. Sí, Un Maokai, sí, un Maokai Maokai. Bleaching que últimamente ha estado súper OP. En la jungla y en la top lane la ha estado reventando muchísimo. Sí, un campeón de tenerle respeto. Y también el Renekton, claro, de que es un pick bastante primordial en el top lane. No por nada es un counter pick bastante bueno contra los duelistas. Es de ver cómo la juega contra Maokai. Si le juega a quitarle el mana, va a esperar que le baje todo el mana a Maokai o a que le ganque el jungla, no sé. Es la Tristana, es interesante porque vemos de que la vez pasada los del KS la habían llevado. No la banearon pensando los del KS que las podían llevar de nuevo, pero esta vez se la llevaron Wildcats con el primer pick. Así que va a ser muy interesante este juego. Es mucho más parejo que el anterior en cuanto a picks. Y yo esperaría la verdad de que las teamfights estuvieran al favor del del KS, pero siempre es posible que Jarvan inicie fuertemente. Ya vemos de que vamos a esperar el espectador. Estamos viendo de que ahí andan saludando al mero mero Zor. Sí, claro, aquí tenemos al Zor en la Volt Skyshock que en El Salvador. Bienvenidos a la grieta de mi corazón, muchachos. Esto no es LOL, se ve sin las pausas. Y esto se los dice Skyshock El Salvador. Ok, Ok, vamos. sí.
viendo a los AD Carries, Bleaching, ¿no? Que parches anteriores teníamos otros AD Carries más fuertes y ahora fue como que Riot. No, voy a traer a Tristana de nuevo. Le voy a dar vida nuevamente. Sí, la verdad, Tristana siempre está en ese va y ven de que se pone meta, de que se queda en la basura, regresa, se va, regresa. La verdad, Tristana es un pick siempre ha sido fuerte, pero siempre le cambian todo, todo le cambia la build, le cambian el estilo de juego, lo que se maxea. Así que es muy interesante. Bueno, aquí regresa nuestro otro narrador, Varela, Alerad. Amigo mío, bienvenido de regreso. Gracias, gracias. Nos fuimos a tomar un pequeño receso, pero ya estamos listos para una emocionante partida. Pues bueno, después de la primera que lo pudimos ver, que vimos de que bastante pareja al principio, pues después se niveló bastante. Vemos las composiciones, Wildcat nos ofrece a un Renekton que es un top laner abusivo, o bien dicho, un bully de línea. Tenemos a Jarvan, que sabemos que Jarvan es potencial de iniciación que tiene bastante fuerte, que vemos que Lightdead ha vuelto a jugar, ya no juega de mid, sino que de jungla. Vemos a Ahri, el buen Fairbush, que Fairbush ya tiene bastante tiempo en el competitivo salvadoreño. Vemos a Tristana, vemos a Janna. Pues Tristana, que en el primer juego parece que va a ser baneada, pero mejor la piquearon. Y por los héroes del KS, vemos de que han piqueado a Maokai. Maokai top, otro campeón que es bastante fuerte. Yo en lo personal pensé que cuando le hicieron el reward iba a quedar no tan bueno como el principio. No sé si te acordás que el último le hacía reducción de daño. Ah, no y me he vemos de fijado. que. Ah, no me he fijado. Sí. Perdón por interrumpirte, pero el jungla no es Amnesia, sino que es Light Death. Es curioso, porque también estaba jugando jungla en este último top tier, así que interesante. Lastimosamente no está el otro Blessing para los duelos de No, Blessings. sí, eso estaba pensando, que no pudimos ver el clásico de Midley, Light Blessing contra Light Death. Sí. Pues bueno, ya vemos a terminar las composiciones, vemos que han piqueado a Zac, el buen Sant, una nueva de las incorporaciones de los héroes del KS. Tenemos a Suave, el Omito, no hay tanta suavidad en él como él. De ahí tenemos a Twitch, explicado por Hellblader, que vimos un Twitch desde el aspirante que es de temerle. Vemos a Braum, que parte de Warbandile. Y pues bueno, no sé, decime qué pensás, mi buen amigo Pues Bleshy. pienso que ese Warbandil, que una nueva incorporación de los del KS, porque hasta ahorita nunca había jugado como un torneo salvadoreño junto a los del KS, hasta la Top Tier. Es un tipo de que la verdad lo llevaron desde bronce hasta platino donde estaba ahorita y lo han criado para que sea el support ideal de los del KS. Pues es interesante porque la verdad de ser bronce hace unos que 3 meses. Hacer platino y jugar competitivamente en lo más alto de El Salvador. O sea, le ha ido muy bien. Sí, aquí ha venido el buen Marcio. ¿Qué tal, Marcio? Qué gusto verte por acá. Ese defuse, curioso el nombre porque va a estar plantando bombas. Pues amigo Varela, ¿cómo has visto el duelo de Midlane? Que yo estaba diciendo que el Midlane iba a ser un duelo interesante entre LeBlanc y Ahri. No, y fíjate que, no sé, siendo que esos campeones bastante parejos, el LeBlanc es un poquito abusivo en early, pero también Ahri es bastante molesta. Pero vamos a ver qué hacen, ¿no? Vimos que en la partida pasada fueron bastante safe en el early, trataron de hacer gank, pero no pudieron conseguir mucho. Vamos a ver qué tal. Vemos que por parte de Wildlax veo que tiene un poquito mejor early, no mucho, ahí te lo digo solamente por Renekton y por Jarvan. En cambio, los del KS creo que lo mejor que podrían hacer es llevar la partida a Leyda, jugar lo más seguro que puedan. Sí, la verdad, yo pienso que Jarvan es un pick de esos de que no hay que subestimarlos, porque en realidad el campeón es muy molesto cuando te inicia.
Vemos de que en la jungla están bailando. Hay una sesión de baile en frente del Baron Pit. Ve que mira qué partida más friendly bailando ¿sabes? Con Renekton. No te lo esperabas en la top tier, sabes que son agresivos desde el primer minuto, pero ve la deportividad ante todo. Pues claro, amigo. Aquí todos somos amigos antes que rivales. O somos rivales antes que amigos. Pues mira, no hubo más, jugaron bastante seguro, solo bueno, dieron la entrada, solo vamos a ver dónde empieza. Saco a empezar en blue, ya vamos a empezar en los pájaros, que el inicio de los pájaros fíjate que es bastante bueno porque el daño que recibís es poco, el leash también que necesitas es poco, pero ves que va a ser una limpieza rápida. No hicieron la de Corea de que le hacen la mitad de la vida de red y el jungla solo hace los paros pequeños, que se ha visto bastante últimamente en las escenas competitivas de todo el mundo, pero es algo más coreano más que todo. Sí, que de hecho creo que le dicen que hacerle pull en el red, si no me equivoco, de que la botlane empieza y solo llega el jungla a smitearlo. Sí. Es muy fuerte porque le dan una ventaja de nivel bastante significativa. Lo único que en línea es perder un poquito de experiencia según el RNG que tomen los minions, ¿verdad? Pero por lo demás, pues Twitch ahorita tiene que buscar jugar más pasivo. Vemos que Renekton es bastante agresivo. Como te digo, Renekton tiene que aprovechar que es un bully en línea. Sí, vemos de que como siempre van a jugar pasivos. Una Yana juega pasivo. No hay de otra con Yana, una línea contra Yana. No puedes iniciarle muy fuerte porque te cancela las iniciaciones con la Q. Y empezamos Y el vemos primer de que gankeo, le doble. han sacado el flash al buen Renekton, Zac con su potencial de gankeo, vemos que tiene, le sacó un flash a Renekton que en los primeros niveles te castiga, pero Jarvan se movió bastante bien para hacer el counter gank. Y está campeándole al top lane. Que tenga cuidado porque si no, se puede llevar una sorpresa. Lo que te decía. Fue una sorpresa poco grata para el top lane del héroe del KS que supo aprovechar cómo escaparse de ese knockup. Maokai, que es un campeón que juega bueno, en los primeros niveles, no tiene manera de hacerle pelearle, pero le tienen que sacar flash porque Renekton se fue más. Como te digo, esa W, el combo WQ es bastante fuerte en los primeros niveles. WQE te baja casi la mitad de la vida ya a nivel 4 si no tenés armadura. No, y es molesto, o sea, jugar contra Renekton es mantenerte bajo torre toda la partida prácticamente, no toda la partida, pero sí los primeros niveles hasta que consigas armadura. Pero fíjate que es bien curioso el caso de Renekton, porque Renekton por lo regular en las ligas profesionales se piquea cuando vas contra otro top laner bastante agresivo. Fíjate que lo he visto que lo sacan en contra matchups de Nar. Sí, vemos de que en mid lane están bastante pasivos, mucho más de lo que yo esperaba. La verdad yo quería ver sangre, quería ver que se sacaran los ojos entre sí, ese asesinato temprano, dos campeones de que son muy vistosos. Fíjate que, pues mira la partida, después de eso Kang se ha mantenido, vemos que están jugando bien, bien tranquilos, pues no sé, LeBlanc me sorprende que no esté siendo bastante agresivo, tiene que aprovechar su early. Ari lo está pokeando a base de Qs y bueno, ya le sacaron la primera sangre. Definitivamente, es que se metió muy mal. Recibió demasiado daño, el Chan encima.
Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, LeBlanc es un campeón de eso de que no puedes dejarlos. Lo que están tratando es que comienza a quedar atrás, dentro demasiado, no tenía por qué, ya estaba cerca a Zack, hubieran conseguido tranquilo, hubiera sido el reverse gank, pero bueno, es la primera sangre, son 400 de oro contra Ahri que va a empezar a no volver a hacer la línea. Sí, es bastante difícil para una Ahri regresar al juego cuando está atrás. Pero igual. No, pero ahorita ha sacado una kill, ahorita se va a mantener Que se tranquilo. enfoque en farmear y regresa a la partida. Y sí, lo pasivo, este juego ha sido muy tranquilo. Pero vemos que inicia y se Vemos que la lleva la botlane comenzó a siguiente. ser más agresivo y se han llevado a Remus Vayne con esa Yana. Vamos a ver si consiguen con Tristana, pero vemos de que no, Tristana ocupó su salto de escape, no quemó Summoner, ese cambio Yana que, pues lastimosamente, un campeón sin movilidad, no gastó Summoner, sin embargo. Fue muy bien jugado de Swain el Omito, que fue a hacer roaming a botlane. Sabe que un roaming con LeBlanc a nivel 6 le asegura una recuperación bastante significativa después de haber perdido esa primera sangre. Así que, bien hecho de parte de Swain el Omito. Vemos que Ahri va bajando, pero creo que se quedará ahí ya que vio el ward. Oh, Sí, aquí sigue el siendo bastante bueno. botlane que le regaló la kill prácticamente, porque ahí Twitch no perdía nada robándosela con su E. Sí, la verdad, este equipo de la era del KS tiene la oportunidad para ganar teamfights, pero en el momento, la fase de líneas, yo pienso de que la ventaja la tendrían que tener Wildcats, que Jarvan puede gankear bastante bien, que tiene un knockup muy fuerte y bastante daño. Y Zack al parecer no está aprovechando tampoco su gankeo que podría llevarlo. O sea, ahorita está farmeando la jungla, viendo qué se puede llevar de la jungla enemiga, pero no está aprovechando su gankeo temprano. Fíjate que por parte de Wildcats se esperaría que fueran un poquito más agresivos, o sea, hay que aprovechar el early que tienen ellos, porque lo que están buscando los héroes del KS es prolongar la partida y que Twitch escale. Vos sabés que Twitch, ya cuando consigue 2-3 ítems, vemos que es demasiado fuerte, vemos que Jarvan comienza a castigar a ese Maokai por tratar de haber sido un ward, vemos que ocupa su ulti y se acerca a Zac para ver qué consigue, han conseguido atrapar. Para Jarvan llega a Zac con su E, va a escapar Jarvan, ha dejado vendido al pobre Renekton, pero sin embargo no va a pasar nada. Vemos que Renekton es bastante fuerte en él, todavía no ha conseguido ítem, pues Maokai va tanque, no puede hacer mucho, pero mira, se han salvado ambos top laners. Menos mal de que Zac estaba cerca. Pero vemos que No sé Ahri si te comienza a ser quedaste. más agresiva contra Sabe el Omito y pues no, tampoco llegó un trade nada más, no pudieron sacar nada. Están otra vez agresivos, lo que te digo. Wildcat tiene que ser más propositivo, tiene un mejor fase de líneas por el momento. Viste, o sea, fue un duelo bastante vistoso. Son campeones bastante fuertes. Y mira, tenemos acción en la línea de botlane. Vemos que Tristana tiene que ocupar su ultimate para salir del rango de Twitch, pero Twitch comienza a hacer bastante daño. Hay que recordar que el ultimate de Twitch consigue rango. Pues mira, ambos perdieron su ultimate, pero no ha pasado a más. Pues Twitch aprovechando el Power Spike. Vemos que Zac llega a la línea, tienen que ocupar su flash para salvarse. Vemos que LeBlanc comienza a ser más agresiva. Saca su maestría, 4 Master Race. Pues mira, Jarvan también bastante atento ante los ganks de Zac. Y pues bastante, bastante La arma secreta peleadas Sound, ¿qué le pasó? Tenía que haber sido un poco más agresivo. En ese momento hubiera aprovechado para tirar Ultimate y sacarle, o sea, es posible que incluso hubieran sacado un asesinato, ya que viste de que la LeBlanc de Swain el Omito tenía aún bastante
Perdón, tenía aún la cadena para continuar el ganqueo. Y empieza, vemos que Jarvan ha llegado a la línea de botlane, tira TP Maokai para ver qué trata de conseguir, pero sin embargo no va a conseguir nada, ese sector de la boost está guardeado. Renekton empieza a empujar su línea, un TP desperdiciado porque no hay, digamos que una escaramuza significativa. Vemos que ya se Maokai va a salir de la línea de botlane, va a comenzar a rotar a línea de top. Renekton lo que tiene que hacer es empujar, tratar de que pierda su línea. Renekton bastante inteligente. Sí, la verdad, Renekton ha seguido empujando. Sabe de que la ventaja de Renekton es cuando tiene los ítems de tanque. Un Renekton late en realidad se vuelve un tanque más, pero es un tanque bastante, que hace bastante daño. Es algo curioso, único de Renekton, de que, o sea, te deletea un ADC de instantáneamente, básicamente, en late game, aún siendo completamente tanque. Fíjate que Renekton, siento que termina siendo de cierta manera como Pantheon, que en late Pantheon pues es inútil, las cosas como son, pero vemos que el potencial que tiene. En cambio Maokai te puede cambiar la teamfight con su ultimate, que es en root, que un root que abarca toda la línea. Sí, dolea bastante bien Renekton al inicio, pero fíjate que yo no siento que decaiga tanto como Panteón, Renekton. ¿Por qué? Porque tiene su ultimate de que le da bastante vida, se arma ítems tanque de que le dan mucha resistencia en medio de una teamfight, y como a veces se arma Ángel Guardián, aún y con la nueva build del Ángel Guardián consiguen bastante AD, no se quedan tan atrás. No, y que te vuelve a hacerte una frontline, así como Jarvan. Jarvan, en este caso, que lo vemos que va de jungla, pues va a ir buscando hacerse tanque, ya terminó su ítem de jungla. Vemos que Renekton comienza a ser bastante, bastante agresivo contra ese Maokai, pero el palo tranquilo, haciendo lo suyo, farmeando bajo torre, esperando que lo ayuden. Vamos a ver que comienza a ser proxy Renekton. Yo hubiera esperado de que Jarvan se hubiera movido a top lane, porque está muy bajo. Un dive que le hubieran hecho con un Renekton tanqueando, que ya tiene ultimate, podría haber sido letal para Rin Tezuka y su Maokai. Pero bueno, vemos de que el Sabelomito lleva a top lane. Ya le volvieron a sacar flash, Leblanc está haciendo bastante Romeo, Ari sin embargo saca en su línea, pero vemos que ha llegado Lighted a tratar de llevarse a The Hellblade. Es la primera kill que ha conseguido la línea de bot, Jan haciendo bastante estorbo, van a hacer un triple kill en la línea de bot. Se ha salvado Zac con su E, bastante overextend por parte de los héroes del KS. Muy bien Jarvan, analizando la situación y sabiendo cuándo entrar. Vamos a ver que van a conseguir ese dragón de tierra. Y vemos de que vean a ese Renekton. Ha sido kill porque se han llevado también la línea de top Renekton. Vamos a ver quién se puje. En realidad fue un 2-1 y un dragón. Quiero que los verdaderos ganadores son Wildcats. Ya le sacan una kill y un dragón de ventaja. Definitivamente Wildcats le hizo bien. Una kill, digo dos kills y un dragón. O sea, ¿qué más podrías pedir? El top lane solo fue el asesinato. No se llevaron ni la torreta, no lograron llevarse Heraldo. Y pues muy ventajoso para Wildcats. Se esperaría que siguieran presionando las líneas de botlane. Como ya vieron esa debilidad, deberían de seguir en esa. No, y es lo que te digo, con Twitch tenés que ser bastante agresivo, ¿no? Tenés que retrasarlo lo más que puedas, que no consiga ítems rápido, porque dos ítems que consiga Renado y Huracán, es bastante peligroso. No, vamos a ver si lo arman con al parecer, Static este y con Filo Infinito. Con Filo el Infinito lo van a llevar este Twitch. Hay otras builds de que sí, como decías, el Rey Arruinado, que es muy ventajoso para Twitch, pero al parecer se decantará por el Filo del Infinito esta vez. Supongo que el Filo Infinito es para dolearle más a Tristana. Sí. Sabes que Tristana es bastante agresiva, vemos que Zac vuelve a llegar a la línea de midlane, pero no va a llegar a nada. Vemos que LeBlanc comienza a ser también agresiva, pero no vemos que pase nada. Fíjate que los héroes del KS
se están siendo propositivos, pero sin conseguir mayor cosa. Zack ha tratado de mantener presión en todas las líneas y pues no ha llegado a conseguir nada. Vemos que comienza a hacer counter jungle, se ha llevado a los pájaros, ya comienza a moverse la botlane, empieza a moverse también Janna. Jarvan está en la línea de mid, creo que va a ser la kill. Todavía tiene pasiva, vamos a ver si Maokai ocupa su ulti para zapar a Maokai, pero vemos que no ocupa nada. Sin embargo, sí lo ocupa, vamos a ver qué pasa, se llega a escapar. Se va a hacer suave lomito, ha caído entre Jarvan. Vemos que esa entró y salió Tristana de lo mejor, se van a llevar a Janna. No está haciendo bien el focus, en el caer se van a perder esta Tiffany. Ha muerto Twitch, vemos que va a morir también Brown y vemos que va a perder a Maokai. También va a ser un ace por parte de Wildcat, bastante bueno. Supieron aprovechar sus herramientas, es lo que te decía. Wildcat tiene que aprovechar bastante su early, tiene mejor early que los early del KS. Allí bastante innecesario robarse esa jungla, para mí una mala decisión por parte de Sant. Acaban de hacer un nice por los pájaros, no sé qué tan productivo haya sido eso. Y vemos que se mueven al heraldo para ver qué pueden conseguir. Se llevaron dos torretas Tiger 1. O sea, se llevaron top lane, se llevaron mid lane, se llevaron el ace. O sea, el equipo completo lo devastaron. Y los dos carrileros, los dos carries, Ahri y Tristana, y se llevaron tres asesinatos cada una. Y encima tienen asistencia, bastante asistencia, así que han conseguido una buena cantidad de oro. Para leer del KS, lo que les queda es esperar al late game de Twitch a que destroce esas teamfights desde lejos. Porque si te fijaste en esta teamfight, a Twitch la Tristana le hizo bastante daño en un momento, como lo había hecho este Hellblader en la partida anterior. Así que es de respetar bastante el daño de Tristana. Es de mantenerle ese pila a Twitch. Fíjate que consigue todos sus ítems. Quiso llevarse a Janna y pues no pudo hacer nada, no sirvió de nada. Se comió daño gratis de Tristana, no pudo hacer mucho. Como te digo, bastante innecesario haber eso, haberse robado esos pájaros. Han perdido más de lo que han ganado. Y pues ya son dos torretas, ya son casi 6k de ventaja que le saca Wildcats a los héroes del KS. Se gana en late game, todo, así como dice todo el mundo, se gana en late game. Ahorita Wildcats tienen que capitalizar su ventaja, tienen que buscar seguir denegando ese Twitch, buscar teamfight, hacer los que los héroes del KS salgan de sus torres, de hacer que sea más agresivo, tienen que aprovechar esos 6k de ventaja. Vemos de que intentan hacer una teamfight en la jungla de los héroes del KS. No es muy favorable, sinceramente no lo veo muy favorable. Se llevaron dos asesinatos en la jungla de los héroes del KS y acorralaron al botlane de los héroes del KS. Le están entrando desde atrás entre cuatro y en cambio en top lane Rin Tezuka está perdiendo el trade. Y vemos de que Wildcats, lo que te decía, tenían que hacer tenían que hacer propositivo. Ya se van a la Brown también, los carrileros van bastante bien. En el caso de Tristana va 3-0-7, vemos que Ahri va 5-0-4, han ocupado Heraldo. Esto van a ser dos torretas, lo más probable para Tienen Wildcats. Que ser dos torretas. Es que si no salen dos torretas, sería un desperdicio de Heraldo. Son dos torretas y Renekton está pusheando bastante la línea de top. Aunque ahorita tendría que regresar. Sí, lo que te decía, dos torretas. Isaac ya se va a morir de nuevo. Fíjate que es lo que te decía, están forzando pelea a los héroes del KS y cuando no las tienen que forzar, vemos que Tristana tira de cara. Vamos a ver que llega aplica la pasiva de Brown. Se falta un stack, se van a llevar a Tristana, pero sin embargo Janna ocupa su último para hacer disengage. Vemos que Tristana recibe mucho daño, se van a llevar a Janna también. Está muy bajo debido, ya no tendrían que hacer chase los héroes del KS. El charm de Ahri ha sido acertado. Vemos que solo le falta un stack, ya le queda muy poca vida. Vamos a ver si una G de Twitch alcanza. Sin embargo, se va con muy, muy baja de vida. Fíjate Janna que salvó a llevarse la que Janna salvó a Ahri con ese escudo afortunado que tenía 10 de vida. Dos tick más y se moría. Yo creo que tal vez un tick más era suficiente en la pasiva de Twitch para que se muriera Ahri. Y ya la segunda, ¿verdad? Fíjate que están en una posición bastante favorable los del KS. Ya han perdido la segunda tier
de Thor. Favorable no lo pondría yo, pero están en camino a recuperarse. Y se van a llevar el dragón si lo aprovechan esta oportunidad. Lo que necesitan ahorita es cualquier torreta de primer grado. Y le ha robado, mira, ese smite que acaba de fallar, San. Muy buena entrada por parte de Light. Comienza a seguir forzando pelea, se van a llevar a ese Maokai y comienza a ser bastante agresivo. Wildcats, vemos de que están aprovechando muy bien su ventaja, ya perdieron a Maokai. Es un Maokai que totalmente desconocido respecto a la primera partida. Brown, vemos que trata de escapar, pero yo creo que aquí va a quedar, falla ese Charm Ari, pero sigue siendo más agresiva. Ya lo van a encerrar, vemos que Jarvan se comienza a mover, lo comienza a encerrar, no hace bien el combo, pero sin embargo todavía aguanta ese Brown, pero ese Charm va a finiquitar todo. Y vemos que Defuse sigue creciendo, ya son 4 kills la que ha sacado, 8 asistencias, bastante bien se está viendo Wildcats. Pues bueno, nada que ver con la primera partida. Sí, la verdad, muy diferente a la primera partida. El AS ha sido mucho más certero en este juego. El Jungla ha estado aprovechando el early game del botlane. Porque la verdad Tristana tiene más early que Twitch, así que, pero no tienen que descuidarse, tienen que cerrar este juego, tal vez un varón, un objetivo fuerte, una teamfight, un ace completo y van a ganar la partida. Pero si siguen así atrasando el juego, van a dejar de que Twitch escale, van a dejar de que LeBlanc termine sus ítems, de que Maokai se tanquee completamente y van a perder el juego. Lo van a perder porque en realidad Twitch es muy, muy fuerte en Teamfight. O sea, te fijaste en la... Yo lo veo bastante anterior, difícil de pierde, que hagan throw Wildcat. Ya vemos de que empiezan a empujar ambas líneas, la de top y la de botlane. Frank, que ha hecho lo que ha tenido que hacer, ha abusado de ese Maokai. Vemos de que Ari va 6-0. Sin embargo, lo que decía, ya están llevándose el varón. No tienen visión los héroes del KS. Están tratando de empujar la línea midlane. Pero yo creo de que la partida ya está pronta a finalizar. Aún no sé si en la partida, o sea, siendo sinceros, la partida yo la considero que está perdida cuando perdés tu primera torreta de, ¿cómo se llama?, de Nexo. Aún así, hay chance de ganar, pero así como lo vemos, muy difícil para el del KS terminarlo. Y se van al asesinato. Como que necesitan 5 para tratar de hacerle daño a ese Renekton, se lo han llevado, ya son solamente 10 kills de diferencia, nada más. Pues están tratando de conseguir lo más que pueden. Esa Tristana que está empujando, aprovechando el buffo de varón. Vamos a ver qué hace ese Twitch, si le va a conseguir ganarle en daño, pero vemos que él lo manda a saludar a su mamá. Vemos que ya perdieron la primera torre de inhibidor del lado de top lane. Desconocidos totalmente esa Tristana y esa Ari. Han jugado bastante bien, Jarvan también, han sido fundamentales para esta ventaja que ha tenido Wildcats. La verdad sí, Wildcats ha sabido jugar bien, ha aprovechado y hasta ahorita a Ari no le han sacado ningún asesinato, así que si la logran asesinar sería 450 de oro extra para leer del KS, así que sería un objetivo bastante importante sacarle ese asesinato a Ari. Fíjate que en nivel de oro vemos que ya son aproximadamente 14k de ventaja lo que le está sacando Wildcats a los héroes del KS, y en los dragones de tierra vemos de que en línea pues fue bastante agresivo Renekton. Jarvan, que tuvo de hacer el counter gank contra Zac bastante bien, vemos que siguen empujando la línea de midlane. En el caso de top lane, pues bueno, que vemos que ya está prácticamente solo de empujar para conseguir inhibidor. Lo que está haciendo Wildcats me parece muy inteligente, haciendo sí contra los héroes del KS, saben de que la partida está de su lado, lo único que tienen que hacer es finiquitar esto. Hemos visto a los héroes del KS remontando peores partidas, como por ejemplo la de Madcrows. La de Madcrows, héroes del KS, increíble partida, pero esa fue para en el rumbo al Juventud, si no estoy mal. No, fue en top tier, fue esa partida.
Sí, la cuestión de que los del KS iban perdiendo bastante mal, pero empezaron a remontar de una manera Uy, vemos tan que Defuse increíble. comienza a ser atacado por los héroes del KS. Se han llevado a Tristana. Comienza a hacer una escaramuza en la línea de botlane. Se comienza a mover Twitch con su pasiva. Vemos que comienza a hacer la de Fronda y ese Maokai. Lo que te digo, se escapa Yana. Se escapa Tristana, perdón. Y vemos de que Ari, bien dicho Ari. Y vemos que Renekton se ha llevado el inhibidor de top lane. No sé qué tan bien ha sido. Haber conseguido esas dos kills, ya pidieron el inhibidor. Vemos de que Ari se salvó con un cuarto de vida, con uno de vida, como bien dicen. Y vemos de que, pues bueno, el problema ha sido top lane. Sí, vemos de que Ari se salva otra vez por muy poco. Es diciéndole Tristana y a Ari, LOL. Sí. O sea, es muy frustrante ver cómo Ari logra salvarse de una manera. De tan increíble de que nada de vida tenía, nada de vida, igual que la vez pasada que Yana lo salvó. Pues ahí los héroes del KS tienen que tener más teamfights favorables como esa, tienen que evitar de que les boten el inhibidor como le acaban de hacer, y puede que recuperen bastante. El siguiente varón y el siguiente dragón tienen que pelearlo. Porque, ¿qué? Ah, no, es un varón de. Un dragón de vientos, así que no es tan importante. El varón va a ser lo importante, porque si no se lo llevan, Lord del KS va a ser increíblemente difícil remontar la partida. Y es un dragón de viento, que dragón de viento la gente no sé por qué lo ve de menos, si sabemos que un dragón de viento, esas rotaciones que puedes hacer pues son bastante buenas. O sea, es cierto, no es uno de fuego ni uno de tierra, pero ni de agua, que el de agua, no sé si te acordás cuando lo sacaron bastante OP, la regeneración de vida aunque estuvieras en combate. Es que era roto, estaba roto el de océano en aquel entonces. Vemos que Twitch comienza a hacer destrozos, los héroes del KS tratan de sacar ventaja lo más que puedan. Mira, se sabe cómo ha sacado a ese Jarvan de la redención, para aún haciendo la de Frontline, se tira a ese Renekton tratando de hacer el mayor cantidad de daño. Vuelve, regresa, saca la pelea, Rin Tezuka ha sido deleteado. Vemos que esa Tristana está pegando de gratis, suave el Lomito que no puede entrar a la pelea. Vamos a ver que se llevan ahí a Braum también, ese escudo lo ha salvado, ha sido un 2-1. Vemos que sigue siendo agresivo Renekton, ya se van a llevar el segundo inhibidor por parte de Wildcat del KS, teniendo bastantes problemas para defender su rancho. Yo diría que este es el final de la partida, tienen bastante ventaja Wildcats. Los héroes del KS son muy pocos para defender la base, así que yo creería que es el final de partida. Bueno, ahora esto fue ya otro lo juego último. Los dos juegos fueron bastante agresivos, bastante rápidos relativamente. Y bueno, GG para Wildcats. Uno, bastante, bastante otro bien. Empate, otro empate para los héroes del KS. Casi todos los juegos los han empatado, excepto contra Arctic Orca. Interesante. Porque Wildcats, o sea, el único equipo que tiene 4 empates, la verdad, del KS. No, y vemos que no son nada que ver las partidas. Vimos que fue bastante una para uno y el otro para el otro. Los héroes del KS no supieron reponerse ante el early, es lo que yo te decía. Era mejor el early. Wildcats tenía que ser más agresivos. Y pues bueno, felicidades a Wildcats por haber conseguido este empate que fue un uno para uno. Y los héroes del KS, pues a seguir mejorando. Bastante, me gustaron ambas partidas. Fueron bastante llenas de emoción. Sí, fueron partidas muy intensas. La jugaron bastante bien Wildcats esta última. Dejaron atrás, muy por atrás en daño a los héroes del KS. Solo Twitch de que se le comparó bastante. De que el único que le ganó a Twitch en daño fue Ari. Pues la verdad, fueron dos juegos, como te digo, bien decisivos de parte de los dos equipos. Como te decía, los dos equipos, el primer juego marcaron el ritmo al del KS, y en este segundo juego hicieron lo mismo, le devolvieron la moneda al ser del KS, imponiendo su propio estilo de juego y ritmo. Pues bueno, esto sería todo por la noche, esta noche de la Liga Top Tier de El Salvador Top Tier. Pues gracias a todos los que estuvieron acompañando esta partida, bastante buena las dos partidas, y después pues,
que mañana tenemos otras partidas emocionantes. No dejen de ver nuestro canal. Y pues, gracias. Buenas noches. Sound muted.